caso de los polémicos audios que dejarían en evidencia un plan de Vladimiro Montesinos para favorecer a Fuerza Popular en su intento por revertir los resultados electorales, tiene un nuevo episodio. El portal IDL Reporteros difundió dos nuevos audios en los que se puede escuchar a Montesinos conversando con Pedro Rejas Tataje, ex integrante del Comando Chavín de Huántar, a quien le explica cómo conseguir los 3 millones de dólares que se necesitarían para pagar a los magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ya pues vean, ¿quién no lo puede ayudar? Yo no sé, pues ya tienen ahí el hijo de Dionisio Romero, esa gente, pues no. ¿Sabes a quién lo podemos buscar? También al Arturo Goma. Arturo Goma, ya. ¿Arturo Goma está jugando con ellos o está ahí? No, el Arturo Guzmán está muy vinculado a Dionisio Romero, que tiene recursos. Pues. En este audio, Montesinos se muestra confiado en que Rejas Tataje comunicaría su estrategia a la familia Fujimori, con la que el excomando tiene gran cercanía. En su discurso, Montesinos planteaba pedir dinero a empresarios y políticos. Claro, que converse con él y él que hable con Dionisio Romero y vean cómo los apoyan, compadre. Porque están jugando el todo por el todo, o sea, todo el mundo tiene que poner su granito de arena. Y a última hora que le pidan al Porqui también, pues... Claro, puede ser. Que le pidan al... Que hablen con la Yarro y la Yarro habla con el Porqui. Pero no se duerman, el tiempo está en contra. En declaraciones al diario La República, Rejas Tataje indicó que el interés primordial de Montesinos era apoyar la candidatura de Keiko Fujimori. Aseguró también que las llamadas del ex jefe del CIN empezaron después de la primera vuelta con la intención de poner a disposición de la campaña de Keiko Fujimori un equipo de personas que Montesinos supuestamente controlaba desde la base naval del Callao. Rejas Tataje indicó además que al notar que se pretendía pagar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, decidió grabar todas las llamadas de Montesinos que se realizaban desde 3 celulares distintos para luego difundirlo públicamente. Pero, ¿qué repercusión legal tienen estos audios para Vladimiro Montesinos? Claramente los audios refieren a la entrega de dinero a un integrante del Jurado Nacional de Elecciones o a varios integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Por tanto, estamos hablando de un delito de corrupción, necesariamente. La que parece aproximarse más es la figura del cohecho, o sea, el soborno. El ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado, señaló que aunque el soborno no se haya concretado, la denuncia no pierde peso. Recordemos que el cohecho activo genérico se verifica solamente con la oferta de soborno. No requiere materialización. Tampoco es un delito especial, o sea, no se requiere ser funcionario público. Habría una nueva investigación y un nuevo caso contra Montesinos. Maldonado fue claro al señalar que la Fiscalía debe investigar el caso de manera profunda, pues se trata de una denuncia grave. Una definición ingenua llevaría esta investigación al fracaso. Me refiero a una investigación ingenua del contexto. Decir que este es un asunto, un pecadillo, un caso de mero de mera vulneración del reglamento sería un enfoque ingenuo que no corresponde a la realidad de los hechos. La fiscal Berzabet Revilla ya abrió una investigación preliminar por el plazo de 5 meses contra Vladimiro Montesinos, Pedro Rejas Tataje y Guillermo Sendón por el presunto delito de cohecho activo específico en agravio del Estado. De igual manera, se abrió investigación al magistrado Luis Arce Córdoba, que declinó a su función en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y quien fue mencionado en un video protagonizado por Rejas y Sendón tras coordinaciones con Montesinos.